buena gente, pues nada, estamos otra vez en un nuevo vídeo, esta vez en el Pantano de Orellana, de la mano de Infinity Baits, que nos ha traído sus productos para testearlos en estas aguas que sabemos que son duras, pero donde los resultados pueden ser muy buenos. Pueden ser, es bolero, pero si pescas puedes sacar una buena pieza, la verdad. Así que bueno, vamos a explicar un poquito de la mano de Elías y de Dani cómo montar sus Hot Crack. Básicamente el primero que sacaron, ya que pregunté a mucha gente que cómo se usa. Así que bueno, Dani nos explicará luego un poquito cómo funciona. Y nada, más o menos eso es lo que va a tratar el vídeo. Más adelante irá sacando nuevos vídeos, supongo. Sí, tenemos el canal de YouTube que hemos hecho y vamos a poner el primer vídeo con esta sesión y os vamos a ir explicando montajes que estáis preguntando de cómo montar los cangrejos nuevos, los pop-up. En este caso vamos a hacer el del Hot Crack, el Hard Hot Crack, que es lo primero que se sacó. La bolita de resina con el maíz, con el garbanzo, no sé exactamente cuántos tenéis bastante. Sí. Pero bueno, un ejemplo para que sepáis montarlo y el que para nosotros es más efectivo dentro de lo que sí, hay para ese montaje. Sí. Y bueno, pues más adelante, como estamos hablando, haremos el del cangrejo, el de los popás, el del snowman, que hay varias combinaciones que se pueden hacer, así que bueno, vamos a ver lo primero si dan resultados en este pantano, si somos capaces de sacar un pez gordo y bueno, simplemente esperar porque yo creo que está el día para ello. En el sitio estamos. En el sitio estamos, así que bueno, vamos con ella. Al lío. Buenas compañeros, estamos aquí en el Pantano de Orellana. Hemos venido a hacer una sesión de un fin de semana, una sesión de casas 36 horas. Os voy a explicar un poco el montaje que estamos utilizando en esta sesión. Hemos venido a probar las bolitas de maíz, ya que el maíz aquí funciona bastante bien, y el aroma de piña de Infinity. Varias sesiones hemos tenido aquí y la verdad que la piña nos ha funcionado bastante bien. Os voy a enseñar un poquito cómo lo monto yo y espero que os guste. Yo uso el hilo de Criston, cortamos un trocito más o menos de unos 30 centímetros aproximadamente y en el mismo hilo agarramos una bolita de... Yo en este caso estoy utilizando el maíz, para esta sesión nos está funcionando bastante bien. Lo metemos en su tornillo, que ya viene con el tornillo preparado para usar este tipo de montaje. Yo hago este tipo de nudo. Le doy 6 vueltas. Y lo meto otra vez por aquí. Tiramos para que se quede bien agarrado y ahí estaría, cortamos el sobrante se quedaría así lo dejamos, apartamos. Yo estoy usando estos anzuelos, los Hot Crack de LCA. Me están funcionando bastante bien. En su mismo anzuelo metemos una microanilla, también de la gama del LCA. La metemos en el anzuelo. Yo hago el montaje así, hay otras personas que lo montan directamente en el hilo, yo lo hago así para ajustarlo mucho mejor. Lo dejamos a la altura que queramos, hacemos el nudo. yo lo hago así, lo dejo a esta altura más o menos, como si fuera un high de un boiling normal y corriente. Pasamos por el ojal, le damos 7 vueltas y lo volvemos a introducir otra vez. Ahí estaría lo que es el montaje básico para este tipo de montaje de hard rock bait. Hacemos el nudo arriba, y cortamos el sobrante. Ahí se vería cómo está hecho. Hacemos la prueba. Lo bueno que tiene este tipo de anzuelo, que tiene una curvatura hacia un lado, y para clavada es mucho mejor. Pero vamos, yo por ejemplo le suelo poner un poquito de termo reducible aquí arriba. Cortamos un trocito. Lo ajustamos en su sitio y con la ayuda de una tetera se hace mucho mejor. Yo no me la he traído, pero con la ayuda de un mechero se ajusta bastante bien. Si lo haces con cuidado se ajusta bastante bien. Le damos la forma que queremos y ahí está ya el montaje. Este es el montaje que estamos utilizando y nos está dando bastante resultados, y ahí estaría el montaje con un hard hop bait de Infinity. Bueno, pues aquí tenemos esta preciosa ejemplar que ha querido visitarnos esta mañana. Y bueno, en este caso una común, que ha querido comerse una bolita de Infinity Baits, en este caso de maíz, de sabor piña. Una postura no muy grande, y bueno, ya vemos que muchas veces, donde menos te lo esperas y con el cebo indicado, puedes sacar grandes ejemplares. Buenas compañeros, estamos aquí en el Pantano de Orellana. Para que le des un segundo a la cámara. Coño, avísame. No. Chile, Chile, Chile. Venga, venga. Trufa, vamos. ¿Cómo? Trufa. Yo solo soy... ¡Su puta madre! ¡Mamá, qué frío! ¡Vamos! ¿Qué tengo esto? Alquilamos serpa para transbordos. ¿Qué transborda una orellana? 50 euros. Alquilamos serpa para transbordos. 50 euros os dejo en el puesto. Por 50 euros... O busco los peces. Espera, que tengo el móvil, espera.